el representante de la Organización para el Desarrollo Social y Productivo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes, Isidro Ramírez López, afirmó que insistirá a los próximos diputados de la 63 legislatura para que aprueben el predictamen de la reforma constitucional de la ley indígena. La iniciativa de ley que congeló la 62 legislatura fue un grave error porque se le daba garantía a los derechos del pueblo indígena, pero por primera vez en la historia al pueblo afromexicano, donde se contenían los derechos colectivos, que es lo que le hace falta a la población afromexicana: sentirse parte de un territorio, sentirse autónomo, sentirse propio de su cultura, de sus tradiciones, y no lo hizo la 62 legislatura. El representante de esta organización y doctor honoris causa de la Honorable Academia Mundial de Educación explicó que esta iniciativa de ley reivindica y reconoce los derechos de los indígenas en Oaxaca. Sin embargo, dijo que para los diputados de esta 62 legislatura, que culminarán sus actividades legislativas este 12 de noviembre, no fue importante ya que excluyeron este dictamen para aprobar otras reformas que convenían a sus propios intereses. Nos llevaremos en la memoria a los diputados que apoyen esta iniciativa. ¿Por qué? Porque es una iniciativa que le da prioridad a la mayoría de los pobladores del estado de Oaxaca. Y nos llevaremos también en la memoria a aquellos que se opongan. ¿Por qué? Porque están negando un derecho importante para la población indígena y un derecho trascendental para la población afromexicana. Entonces, lamentable por aplicarle la congeladora a esta ley. Ramírez López calificó como un grave error esta omisión, ya que por primera vez el pueblo negro tendría autonomía que les garantizaba su propia cultura. Todavía con esperanzas de que la 63 legislatura retome estos trabajos, y hasta eso, desde el coloquio afromexicano vamos a apuntar. Queremos derechos colectivos para la población afromexicana. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.